la gala del gran show va a estar realmente buenísima. Se enfrentan las chicas del gran show contra las chicas de Esto es Guerra. Los ensayos ya comenzaron. Vamos a ver cómo es que están. Las guapas guerreras pusieron en práctica todos los pasos de los expertos Arturo Chumbe y Rodrigo Viola para lo que será su enfrentamiento con el equipo del Gran Show, liderado por Gachi Rivero y bailarinas como Yamila Piñero. Es un reto para nosotros. Hasta ahora no creo que ninguno sea bailarina profesional. Solamente Gino empezaré a decir que no ni está. Así que la verdad que estamos emocionadas, listas para cualquier cosa. Ahorita estamos con todo lo del circo y estamos full, pero le estamos poniendo muchas ganas. Primera vez que voy a bailar en el Gran Show también, así que bueno, no, y como han dicho las chicas, no somos bailarinas profesionales, pero vamos a ponerle mucha fuerza para poder, nada, sacarnos la mure y ser los ganadores de este reto. Pues somos unas guerreras, así que obviamente vamos a ponerle todo el empeño para ganar esta coreografía, aunque vamos a estar contra bailarinas profesionales. Pequeño gran detalle. Pequeño detalle, por pequeño, favor. Pequeño gran detalle. Inició la polémica, ¿eh? Sí. Pero no, vamos a darle con todos. Nos vamos a divertir. En verdad, nosotros en grupo siempre nos... Se divierte ya. Siempre nos matamos de risa. Así que en verdad, chévere, nos hemos estado divirtiendo bastante. Algo te... los chicos, nomás que lleguen los chicos. ¿Dónde están? Dos de sus compañeros se sumaron a la jornada de ensayos con un pequeño problema. En ese momento, aún seguían cumpliendo el castigo de pasar 24 horas esposados. ¿Cómo van a bailar ahora acá? No me imagino, yo espero que... Yo por lo menos sé bailar, yo no sé qué vas a hacer tú. Ay, Dios mío, 24 horas de aguanta no es. El espíritu competitivo de los cobras y leones no les permite una derrota, así que le aconsejan al equipo del Gran Show que utilicen sus mejores armas, porque no les será nada fácil tenerlos como rivales. Guerra avisada. Gente, me la ha dejado para terminar, no mata gente.